Muy buenas noches, bienvenidos a Libre Sesión, este programa de los días viernes en Canal del Sur, donde analizamos la contingencia, sobre todo la contingencia local. Y ahora tenemos panel completo. Vamos a presentar inmediatamente a nuestro panel y a la primera invitada también, Sole Lorca, periodista. ¿Cómo estás, Sole? Aquí está la prensa. Buenas noches a todos, como siempre. Gracias por la tremenda sintonía que tiene este espacio y contenta también de que nuestro amigo Aldo haya retornado aquí al espacio, y también contigo, Ricardo, porque ya tenemos el panel completo. Panel completo. Donaldo González, ¿cómo estás, Aldo? Bien, muy bien, Ricardo. Bienvenido. Sole, muchas gracias. Estuve ausente la semana pasada, pero mis oficiales, como dijo Arturo Bet, supieron cumplir con su deber. Sí. Exactamente, y así fue, te echamos de menos. Extrañamos ese gracias. Día. Falta uno, se nota. Claro, se nota inmediatamente, sobre todo Aldo González, se nota si no está en este panel. Y vamos a ir con la primera invitada, pues. Estamos con Yorca López. Bienvenida, Yorca. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ella es vecina de la comuna y parte de la campaña para ir en ayuda de un querido vecino nuestro, comunicador social, dirigente también, Óscar Andrade, que sufrió un siniestro. Hace poco se le quemó su hogar, se le quemó su casa. Entonces, nosotros también, como Libre Sesión y como Canal del Sur, queremos estar presentes en esta campaña y queremos saber cómo podemos colaborar, Yorca. Bueno, primero que todo, agradecer por la invitación. Yo soy una vecina de aquí de Ancud y junto a otro grupo de conocidos, amigos, comerciantes, formamos un grupo de WhatsApp, abocándonos un poco a la modernidad y a la tecnología. Y que en primera instancia era como la idea mantenernos informados como del acontecer noticioso, básicamente, en la ciudad. Pero se fue dando de a poco una situación que como que nos fue uniendo. Cada vez se fue incorporando más gente, los amigos, qué sé yo. Y dentro de este grupo está Óscar Andrade, Óscar Kiko Andrade, muy conocido acá en la comuna. Y justo coincidió con la formación del grupo que tuvimos este lamentable acontecimiento, que fue el incendio de la casa de Óscar. Y salió a la luz la idea de que pudiéramos hacer algo como para ayudar. Y por esta razón se lanzó la idea de una rifa. Y finalmente logramos obtener una gran mayoría, ¿cierto? Donde los vecinos, los locatarios de algunos de locales comerciales de Ancud dieron premios. Y finalmente hicimos una lista de rifa que tiene 50 números con 22 premios, es muy atractivos, y con un valor de 200 pesos. ¿Ya? Se ha difundido a través de los medios locales, a través de las radios. Y en el boca a boca, que es lo más común y lo más fácil, a efectos de que todo aquel que pueda colaborar nos ayude. ¿Ya? La idea es juntar la mayor cantidad de dinero que podamos para ayudar a Óscar. Y bueno, hacer presente también, y ahí me tomo un poco las palabras, de que no lo hacemos porque sea parte del grupo, de que él sea un integrante del grupo. Lo estamos haciendo porque coincidió de que en el momento que se formó el grupo, ¿cierto?, sucedió esta situación y saltó a la luz la idea de poder ayudarlo. Lo que no quiere decir que si otro vecino no es víctima de algo en que nosotros podamos participar como grupo, también nos pueden pedir ayuda y también lo vamos a hacer. La idea en este caso es ser solidario,
que es con la gente de Ancú, que de repente nos quedamos atrás con el tema de la solidaridad y la idea es cómo salir adelante en esto. Entonces, eso quería yo dejar como en claro y agradezco en ese sentido la invitación también, como para mencionarle que no es porque sea él. Él sí es una persona muy conocida, nosotros yo creo que todos desde chico conocemos a Kiko. Y él está presente en todo, a él lo que se le solicite de ayuda, él siempre va a estar presente. Entonces yo creo que Ancú también tiene que devolverle la mano de alguna manera a él, si es parte de, es un hito aquí en nuestra ciudad, ¿ya? Es eso básicamente la idea. Claro, ¿había una cuenta también? ¿Tú tienes sí, hay una cuenta, hay una cuenta vista a nombre de él que nosotros la vamos a entregar. Sí, importante. Que es del Banco Estado. Del Banco Estado, porque en algún momento se había una cuenta RUT, mientras Yorca busca ahí el número de la cuenta. Él mismo indicó que sería ideal que depositar dinero, porque en el fondo lo que necesita es, no tiene dónde dejar las cosas que se le están donando. Claro. Entonces necesita juntar dinero para poder ya comenzar a armar, imagino, su casa. Y él por estos días está siendo alojado. En algunos vecinos le han prestado alojamiento a su vecina, se quedaron sin nada. Claro, lamentable. Y fue un incendio que nos tomó también a todos por sorpresa. Como decía Yorca, Óscar es un hombre de las comunicaciones, muy conocido, está en varios temas, también es dirigente, presidente de la Junta de Vecinos de la Inés de Bazán, preside también la agrupación de puentes sobre el canal de Chacao. Y bueno, lamentablemente por él, y hay mucha gente que sin duda lo está colaborando. Así que exactamente, vamos a dar entonces esa cuenta vista cuando Yorca la encuentre. La vamos a dar un par de veces y lentamente para que la puedan anotar. No vamos a decir anote el número que aparece en pantalla porque el director jamás lo pone. Yo también tenía por ahí, si a mí me llegó. Sí, aquí lo tenemos. Aquí lo tienes a mano. Sí, a mí me llegó aquí, también. Como esa, yo estoy acá en un grupo, tengo mucho. A la cuenta vista. Nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp acá, pero nos mandamos puros memes, ¿no? En ese grupo de WhatsApp. No sirve para ese grupo de WhatsApp. Ahí está el tenemos. Ya, tenemos una cuenta que es una cuenta vista del Banco Estado, que es la número 83170406195, a nombre de Óscar Andrade Andrade. Repito la cuenta, 83170406195. Bueno, además de la cuenta, comentarles que nosotros hicimos... también, aparte de las rifas, ¿cierto? Hicimos mención de aquellas personas que quisieran donar algún enseo, algún mal alimento y ese tipo de cosas, que lo pudieran hacer llegar a la agencia de Polla que está frente al Banco BCI. ¿Ya? Hemos tenido también algunas donaciones voluntarias, anónimas, dinero en efectivo y varias cositas que se han ido haciendo llegar. La que nosotros vamos a entregarle acá a Óscar una vez que se lance la rifa, que va a ser el sorteo el día sábado 28 a las 6 de la tarde y lo vamos a hacer en la agencia de la Polla. ¿Ya? ¿Cualquiera puede pedir lista de rifa? Cualquier persona puede acercarse a solicitar lista. Nosotros estamos anotando los números, pueden llevar las que quieran, pueden ayudar a difundir como quieran. La idea es tratar de vender la mayor cantidad que podamos y hacerla llegar, eso sí, el día viernes 27, para que el día 28 nosotros ya tengamos contabilizado más o menos cuánto es el aporte que vamos a lograr tener en favor de Óscar. Hace presente que Óscar nos va a acompañar el día sábado próximo a las 6 de la tarde en La Polla, que es el local donde lo vamos a lanzar, y a toda la gente que nos quiera acompañar también. Ya, de hecho, tenemos un parcito de premios sorpresa ahí que vamos a lanzar en el momento, como para también darle un poco de algo más entretenido al sorteo de nuestra rifa. Eso es más o menos la idea. Entonces, la gente que quiera tener listas de rifa, las puede pasar a buscar ahí al local de La Polla. Ningún problema, pueden llevar una, dos, frente al Banco BCI, entre paréntesis nos estamos cambiando el local, pero yo creo que hasta el sábado por lo menos vamos a estar en calle Ramírez y próximamente en calle Pudeto. ¿Ya? Bueno, pero aquí son todos conocidos. Exactamente, lo mismo iba a decir, acá somos todos vecinos, nos conocemos todos, este es un pueblo chico y solidario además, el ancuditano es solidario. Sí, absolutamente. Se ha demostrado a nosotros inmediatamente, a ti también te llegó, ¿no es cierto? Esa información también por WhatsApp para poder colaborar con Óscar Andrade, nuestro vecino que está pasando, pucha, por un mal momento a raíz de este
incendio. Un ex panelista de este programa, Cristian Rubilar. Cristian Rubilar nos mandó. Sí, bueno, invitar a las personas también que quieran hacerse parte de este grupo. Nosotros no estamos con el tema de los memes ni ese tipo de cosas como para molestar. Estamos como súper ordenados. Sí. Tenemos un horario posterior a las 22 horas, la verdad es que no se hacen comentarios a no ser que sea algo de urgencia. Correcto. Entonces, en ese sentido estamos como, se está utilizando para bien y de una forma bien, bien madura, que encuentro que está bueno eso. Y en ese, ¿está Cristian Rubilar en ese? Sí, claramente. También, sí, y no manda meme. ¿Pero por qué nos mandan memes a nosotros y a ustedes? Pero aquí no ahí, llega. Tendrán que consultarle a don Cristian cuando se haga presente. Un saludo para nuestro amigo Cristian Rubilar, está también pasando por un problemita en estos días, y sí, él fue el primero que nos informó de esta situación ya al día siguiente. Sí, bueno, yo creo que lo destacable es que Ancud es una ciudad solidaria, cuando hay temas ahí, como Yorka bien decía, somos una comunidad pequeña donde todos nos ubicamos, pero a mí me parece relevante lo que se va a hacer. El otro día fueron a otro medio de comunicación dos concejales, que también van a prestar ayuda, y yo les decía, bueno, pero también sería bueno que se revisara el tema, por ejemplo, de las ayudas municipales, que se incremente el valor y eso, porque hoy día estas ayudas son realmente escasas, entonces se hace necesario de contar con este tipo de rifa, platos únicos, no sé, todo lo que venga de apoyo, porque lamentablemente ese es un tema que yo creo que el municipio va a tener que aumentar los recursos para enfrentar emergencias, porque en esta oportunidad le tocó a una persona conocida como Oscar, pero anteriormente dos familias en Quetalmagüe también perdieron su vivienda, otra familia en el sector de Tepol en Chacao, y la gente ayuda como pueden con sus vecinos y todo, pero creo que, y ellos tomaron a bien, digamos, que en una próxima sesión, no sé cuándo la irán a tomar y si es que se va a concretar o no, que los propios concejales aumenten las partidas para emergencias de esta naturaleza. Y que nadie está libre por lo demás. Y porque a cualquiera le puede pasar. No, por supuesto. Pero mientras, como dices tú, Sole, sería muy bueno que la municipalidad ordenara este tema un poco también. Sí, porque es una emergencia que tenemos aquí de manera permanente en invierno, lamentablemente. Claro, es así. Pero mientras tanto, es bueno que exista esta solidaridad entre pares, esta solidaridad entre vecinos, y que inmediatamente, o sea, al primer llamado, inmediatamente la gente está ahí aportando, colaborando, preguntando. Nosotros nos han preguntado cómo podemos colaborar, si sabemos, teníamos por lo menos este número de cuenta vista. Sí, entonces, claro. Y también los premios donados. Sí, hacer presente, no sé si me permiten un segundito para nombrar los premios. Como les comentaba, la rifa consta de 50 números a 200 pesos cada número, que también lo hicimos al alcance de cualquier bolsillo. Sí. Si lo hacíamos de 500 pesos ya se aumentaba un poco el tema y era un poco complicado. Exacto. Pero no, 200 pesos está al alcance de todo el mundo. De hecho, el fin de semana también tuvimos en el Rotary, que hubo un evento, una expo invierno, y ahí también la gente nos colaboró. Estuvimos todo el día ahí. Ya, tenemos, como les decía, 22 premios, de los cuales el primer premio son 70.000 pesos de dinero en efectivo. Okay. El segundo premio consta de una cena para dos personas en el restaurante Polo Sur. Tercer premio, una once para dos personas en el Nerudiano. Cuarto premio, una once para dos personas Frozen. Quinto premio, un plumón de dos plazas. El sexto premio, un juego de loza. Un juego de sábanas de dos plazas. Un mes de gimnasio en el Energy Gyms. Un esmaltado permanente y ondulado de pestañas de formas y colores, un lavado exterior e interior de vehículo de Comercial Mar Brava, una cartera de Extra Lindas, una prenda de vestir de boutique Armario, un producto Belletti donado por un particular, una billetera y un monedero, un hervidor y 7 premios sorpresa. Como ven ustedes, tenemos una amplia gama de premios. Buenos premios, interesantes premios, y por la módica suma de 200 pesos yo creo que todo el mundo se va a interesar. Y esto se va a lanzar esta rifa ahí en el local de la Polla el día sábado se va a sortear, 28, ¿no? Claro, se va a sortear el día sábado 28, sábado 28. A las 18 horas. 18 horas, 18 para que se acuerde, porque es súper entretenido estar ahí. Sí, la rifa. Sí, sí, así que si nos quieren acompañar, cordialmente invitados, toda la comunidad cordialmente invitada. La idea es solidarizar, pasar un rato agradable y poder también dar una alegría a Oscar, que es como importante que él
sienta, sí. O sea, yo creo que Oscar sabe el cariño que todo el mundo le tiene, sí. Pero estas cosas tenemos realmente que verla concretada, digamos. Se concretan y se hacen más presentes cuando son solidarias. Exactamente, y eso también es importante, que él sienta el cariño de la gente, la solidaridad de la gente, expresada, claro, a través de esto, a través de todas estas campañas, pero el cariño también, el cariño de los propios de vecinos. De los propios vecinos. Hacer presente otra cosita, un problemita con el que nos encontramos fue que un par de personas estuvieron realizando una campaña, entre comillas, puerta a puerta, que hasta donde tenemos entendido no está autorizado por Oscar, se utilizó mal el nombre de él y de la familia, y eso está en conocimiento de personal de Carabineros, así que ante cualquier situación en que alguien se vea expuesto a esta gente, ojalá denunciar, informar, llamar a Oscar o comunicarse con alguien del grupo para que veamos qué podemos hacer. Hasta donde yo sé, se está haciendo la rifa, que es por parte nuestra. Y el depósito de las cuentas. El depósito de la cuenta vista, y la población Inés de Bazán, que tiene en su sede, creo que está reuniendo también algunas cosas, pero no hay más. Hasta donde nosotros sabemos, no por información otro tipo de Oscar, campaña. No habría otro tipo de campaña. Pero algún aporte se puede ir a dejar a la polla. A la polla, así. Ningún problema. Nosotros vamos a transparentar todo. El día que nosotros sorteemos la rifa, vamos a transparentar. No, por si las llega alguien con algún aporte y dice. Claro. ¿Se puede hacer aportes? Aportes. La rifa. A rifa. Se ha hecho aporte en forma de dinero en efectivo. Perfecto. También, que nosotros tenemos y que vamos a transparentar el día que sorteemos la rifa. Pero oficialmente tenemos la polla. Y tenemos la cuenta vista, ¿ya? Para que la gente se informe también, porque nos comentaba alguien en el grupo hoy día precisamente que él había ofrecido rifa y que alguien les había señalado de que no, porque andaba gente como haciendo cosas sin permiso de Oscar, como se puede decir. Pero no, esta rifa está autorizada por Oscar, esta rifa solidaria está hecha por un grupo de personas que nosotros vamos a ser súper conscientes, súper transparentes con los manejos de los dineros, para que todo el mundo esté tranquilo también. Sí, ¿ya? No, por supuesto, punto de referencia. Sí. Es importante transparentar esto para que no se preste para algún tipo de comentario o problema. Claro, y uno parte también de la base de confiar en la gente que son sus amigos y que están llevando a cabo esta campaña, pero es lamentable que existan esas otras situaciones. Nos sorprendió, de hecho. Claro. Fue muy rápido, además, sí. Sí, entiendo que había... era una mujer la que estaba haciendo esta solicitud casa por casa en el sector alto de Ancud. Eso fue lo que me comentaron en Carabineros, que es una especie de campañas brujas y sí que hay que tener mucho ojo con eso y con cualquier otra situación, ¿verdad? Y que a según, la cual se le va a pedir a la casa. Claro, y que según me contaba Oscar, de que hubo efectivamente gente que dio. Mira. Que apoyó. Cayeron en la trampa, digamos. Claro, claro. O sea, claro. Bien por el corazón de las personas que apoyaron, pero mal por quienes están haciendo esto. Así es. Y es frustrante también para la persona que cae en la estafa, porque finalmente es una estafa. Claramente. Entonces, también es frustrante para esa persona. Después uno dice, ¿qué ganas me van a dar de colaborar? Si voy a ser engañado. Si siempre hay un pillo metido entre medio. Claro. No falta, claro. No me gusta esa situación. Esa es la verdad. Pero ya sabemos, las formas de colaborar son con la rifa y depositando en el número de cuenta. Voy a dar nuevamente el número de cuenta. Espero haberlo anotado bien. 831-7040-6195. Cuenta vista del Banco del Estado, del Banco Estado. Ahí pueden depositar, pueden hacer transferencia también. Sí. ¿No? Y cualquier duda, yo creo que acercarse a la oficina. Sí, también a la polla, o ubicarme. En la oficina de la polla. Si les falta algún datito para hacer la transferencia, ahí en la polla se lo también van a dar muy gentilmente. Y el Servio Estado está abierto desde las 8:30 de la mañana. Yo de voy lunes a esa domingo, hora. De lunes a sábado. De lunes a sábado, desde las 8:30 de la madrugada. Está abierto, así que pueden colaborar también ahí. Y hasta la tarde. Sí, a las 7 de la tarde. Eso es lo bueno de que sea en el Banco Estado, finalmente, claro. Porque es mucho más fácil, ¿eh? Así que un montón de premios. Yo voy a pasar hoy día a la polla a buscar una rifa. Voy a pasar después de esta misma programa. Puede quedar aquí. La vamos a hacer oficial. Anote que me la lleve yo. Y el día 27 yo la entrego completita, por supuesto. Perfecto. No es que vendí dos números, no. Completa. El compromiso bien. Es entregarla completa. Tamayo, de aquí para allá. Claro. Tamayo, ¿eh? Y uno entre medio nombre, la Soli, que es la de la Soli. Y otro de algo. Con nombre de algo. Ahora puedo traer
dos listas más, no hay ningún inconveniente. ¿Ve? O las pueden pasar a buscar también. ¿Lo pasamos también? A buscar? Sí, a buscar. No hay problema. A compromiso. Y ahí no hay problema. Ricardo también. Ah, mira, así somos de solidario en este programa. Hay buenos premios. Sí, están buenos, están buenos. ¿Cómo nos ganaremos alguno, no? Bueno, la comunidad se portó muy muy bien, como dicen ustedes, y aunque suene repetitiva, Ancú es muy solidario y hay que considerar eso siempre. Es verdad, en estas instancias, en estas campañas se demuestra la solidaridad entre pares, entre vecinos, entre iguales. Yo creo que esa es la mejor solidaridad y a veces no esperar tanto de las autoridades o de quien sea, sino que colaborarnos entre nosotros. Pero ¿sabes qué? A propósito, yo creo que es un momento especial también para hablar de a propósito de solidaridad y lo que significa esto de la Minga Chilota. Esta semana tuvimos, por ejemplo, Varuna Ballena en Villa Quinchao, y la misma comunidad la rescató. Bueno, después llegaron las autoridades marítimas y la ballena Sei, que era de esta raza, digamos, logró nadar mar interior. Y la gente de Quinchao la mantuvo viva ahí, mojándola, manteniéndola húmeda. Ahí me enteré que, por ejemplo, cuando uno se encuentra en esa situación, si es que alguna vez alguien se encuentra con una ballena, que no le ponga agua ahí en el orificio que se ve, porque no es llenarla con agua, sino que es mantenerla húmeda. Eso no lo tiene que hacer usted, lo que tiene que hacer es mantener la ballena atención, húmeda. Atención, niños. Atención, usted, no lo intenten en sus casas. Y tampoco lo intenten. La ballena tiene que mantenerse en estado húmedo, con toallas húmedas ahí, como quien dice, un poco remojadita, y ellos esperaron a que el mar subiera y ella tomara su rumbo. Así que Minga Chilota solidarizando con las ballenas. Sí, claramente. Menos mal que cayó en ese, que varó ahí en ese sector. Sí, menos mal. Vara en Japón, no hay ballena. No, era un punto, no. Se la come. Hacen sushi. Una opción, pero no, afortunadamente varó ahí en el estero de Villa Quinchao. Tenía una pequeña herida en el vientre, pero una cosa poquita, me dijeron. Era una cosita como un raspón, nada más. Pero eso, aún así, ella se mantuvo viva varias horas, que la gente Sí, porque la marea bajó muchísimo. La marea bajó muchísimo. Claro. Y hay algunas imágenes y en redes sociales. La ballenita. Pero usted no lo haga, no ponga agua. A veces se ven ballenas aquí muy cerca. Sí. Un día me acordé, porque hace un par de meses yo estaba nadando. En un cafecito estaba nadando, me confundieron con una ballena. No, yo estaba en un cafecito que hay frente ahí al San Andrés. ¿Ya? Y desde ahí se veían ballenas. ¡Ay, qué buena! ¿Cómo? Ballenas. Sí, la gente salió a mirarlas en el Café Amarantín. ¿Sí? La gente salió a mirar las ballenas y habían unos turistas. Venían saliendo los niños del San Andrés. Y un niñito con cara de Mateo dice, es una ballena jorobada. Y una señora turista dice, ¡ay, pobrecito! Es una verdad, variedad de ballenas. Pues sí, igual que la ballena 6, no es que sea la número 6, es que es el nombre así, ballena 6. Así se llama, 6. Sí, era de esa raza. Es más, digamos, fina. De ese espécimen. Sí. Es que son todas distintas, la ballena franca austral, la jorobada, la ballena 6, son las que... La ballena azul. Se maneja aquí. Y esta se maneja en el tema ballena. El tema ballenístico. Y el ballenístico, cultura ballenística. Cultura ballenística. Todos los días se aprende algo nuevo. Eso. Y esta que varó ahí, ¿de qué raza era? Ballena 6. 6. Sí, eso dijeron los expertos. Yo repito, que los expertos, no es que sea experta en ballenas, pero era la ballena 6. De esa variedad, podemos decir así, fue la que varó en el estero de Quinchao. Qué bueno que los vecinos de ese sector del estero Quinchao salvaron a la ballenita. ¿Viste? Si tenemos Minga en Chile por todos lados. Por todo, hasta por una ballena y ahora por nuestro amigo Oscar Andrade, Kiko Andrade. Sí. ¿Ah? Así que repitamos el número de cuenta vista, que yo lo tengo acá del Banco Estado, 83-170-406195. Y en La Polla pueden pasar a buscar estas rifas solidarias, 200 pesos. Esa el número. Ya está comprada, muy barato. Esta ya está lista. Es un ejemplo. De hecho, acá van a salir 3 ganadores de esta que yo tengo acá. Ojalá. Muchas gracias, Yorka, por habernos acompañado, por haber dado esta información de cómo ayudar, cómo solidarizar con Óscar Andrade, nuestro vecino. Bueno, agradecer también a ustedes por la invitación. Gracias nuevamente, porque es parte importante difundir este tipo de apoyo, este tipo de solidaridad con la comuna.
Invitarlos, dejarlos invitados, aprovechándome también y dejarlos cordialmente invitados a quienes quieran ser parte de este grupo, contactarse conmigo, por último en la puedo dejar su, me interesa el número de teléfono y el nombre, ¿cierto? Para que nosotros sepamos quién es parte del grupo. Que se llama Ancud Informe. Que se llama Ancud Informado. Informado. Ancud Informado. ¿Ya? Cordialmente invitado, muchas gracias nuevamente. Es de esperar que nos vaya muy bien. Sí. Nos va a ir muy bien. Las mejores vibras con esto y éxito para Oscar, que sí, después de una mala tiene que venir. Tiene ya que venir una buena. Tiene ¿no? que venir una buena. Por supuesto. Muchas gracias por todo. Vamos a ir a la primera pausa del programa acá en Libre Sesión y volvemos pronto con un abrazo a Oscar por este mal momento. Pero bueno, ahí están los vecinos solidarizando. Vamos y volvemos. Gracias.